pues hoy les traigo un video de esos que yo sé que les encanta y pues es de las compras de mi despensa. En esta ocasión estuve yendo a la tienda del 3B porque pues son de las que me quedan más cerquitas. Además llevaba muy poco presupuesto y dije, bueno, pues me va a alcanzar perfecto ahí en esa tienda porque a veces hay precios mucho más baratos. Les he de confesar que no encontré todo lo que yo andaba buscando y sí voy a tener que ir a la Aurrera. No sé si en esta semana o en la próxima semana, pero pues yo cuando vaya les voy a estar mostrando. Ahorita pues les voy a enseñar cuáles fueron las compras que estuve pues ahora sí que comprando en la tienda del 3B y cuánto fue lo que me estuve gastando. Me gasté un total de 671.50 pesos. Eso fue lo que estuve gastando en total por estas compras que ustedes ya vieron como en general, pero que ya saben que a mí me encanta mostrarles producto por producto. Así que pues vamos a comenzar con este videito. Ya saben que los precios de todas las cosas se las voy poniendo aquí para que ustedes más o menos sepan cuánto cuesta. Si quieren ir a darse una vuelta por la tienda del 3B o alguna tienda de estas como mini supers que haya en su localidad, pues yo digo que son similares los precios, porque pues son como tienditas que nos dan un poquito más barato. Entonces, bueno, voy a comenzar y voy a comenzar con esta harina de hot cakes, que pues es una harina de hot cakes tradicional, sabor vainilla. Ya la he comprado antes y la verdad es que sí me gusta, sale muy buena. Entonces la estuve comprando. Yo sé que pues no siempre desayunamos esto, y pero pues a veces sí se antojan. Y ahorita con estos fríos, amigas, créanme que a mí se me antoja, como no se imaginan, las cosas dulces, el pan, las galletas, el café, el chocolate, los tecitos. Con estos fríos a mí se me antoja muchísimo, pero muchísimo estar pues comiendo cosas dulces, y por eso dije, yo sé que en algún día se me van a antojar los hot cakes y pues voy a estar haciendo para mí, para mis hijos. Entonces, y esta me alcanza súper bien, yo creo como para un mes. Estas compras de despensa son algunas para un mes o hasta más, amigas. Yo sé que a veces muchas me dicen, ay, Saray, pero ¿cómo te puede alcanzar todo eso para el mes? Es que no todo lo consumimos diario, amigas. Lo que sí consumo diario y lo que a veces compro en mi despensa, pero yo sé que lo tengo que estar comprando cada 8 días, es la leche. La leche sí, porque pues obviamente a veces el azúcar se me acaba antes, la sal, pero hay otras cosas que me duran el mes o hasta más del mes, como por ejemplo el arroz, el aceite, los frijoles, el jabón, el cloro. Son cosas que sí me duran bastante, la verdad, a pesar de que pues lo usamos todos los días. Pero bueno, ya aclarado el punto, les digo, estuve comprando esta harina de hot cake. Lo otro que estuve comprando pues fue azúcar, y estuve comprando 2 kilos. Es una bolsa de azúcar Sulca de 2 kilos y me estuvo costando 66 pesos, amigas. Esta sí la compré porque pues ya me urgía y era la única marca que había. Entonces ya ven que en el Aurrera está súper, súper cara esta azúcar. No sé por qué, la verdad, en Aurrera sí está mucho más cara, pero acá estaba pues a 33 pesos el kilo, pero solamente había bolsas de 2 kilos. Estuve comprando esta. Otra cosa que estuve comprando fueron estos chiles, estas rajas o rodajas de chiles. A mis hijos les encanta precisamente de esta marca o de la Morena. Y esta marca es la de Nuestro Campo. Y vienen así en bolsita. Yo la compro en la bolsita porque igual la vaso en un topercito, las meto al refrigerador y me duran perfectamente, yo creo que un mes, si no es que hasta más. Entonces, pues sí, amigas, estuve comprando esta bolsita de rodajas de chiles en vinagre o de chiles, ¿cómo se dice? ¿En escabeche o algo así? No sé, yo las conozco como chiles en vinagre. También estuve comprando porque se me hicieron mucho más baratas que en Aurrera, y ya saben que estas bolsitas de frijoles pues nos sacan de muchos apuros, amigas. Y fueron estas bolsitas de frijoles refritos La Sierra. Además, ahorita que estamos mis hijos y yo solitos, créanme, amigas, créanme que una bolsita de estas nos alcanza perfectamente para la comida. O sea, no es como, pues aparte, como no he hecho tanto lonche más que a mi hijo que le echo sus tortas porque es lo que se lleva en las noches,
Cuando está mi esposo, trabaja él, pues en el día sí le tengo que echar lonche, entonces sí tengo que poner frijoles pues de la olla y yo pues freírlos y yo sé que saben más ricos que estos, pero pues estos nos sacan de apuros. Y la verdad es que el precio se me hizo súper bien porque en Aurrera están como en 16 pesos cada bolsita, entonces aquí estaban en 12.50 y yo dije pues sí, y me voy a llevar tres porque voy a estar aprovechando el precio. Entonces traje tres. Bolsas de la sierra, frijoles, bayos, refritos. Y pues sí, amigas, eso. Otra cosa que estuve comprando fueron dos pastas, dos sopas de caracol. Cada una trae 200 gramos y pues 5.50 cada una. Ya saben que no compro mucha sopa porque esas me duran luego hasta medio año. Por lo mismo de que casi no hago sopa porque casi no les gusta mucho. Entonces, muy rara la vez cuando sí me dicen, mamá, sí se antoja una sopa, pero yo sé que ahorita con este frito, la sopita caldosita, pues se antoja mucho. Entonces, pues sí se la comen muy bien. Y te estuve comprando dos nada más. Dos nada más. Otra cosa que compré fue un rico pollo de este que viene, pues, en polvo porque hay en cubitos también. Me fui, amigas. Estuve comprando esta bolsita de rico pollo porque ya se me acabó y pues sí, estuve comprando, es de 180 gramos, ya saben que yo sí lo uso, a mí sí me gusta ponerle a mi comida, entonces pues para mí sí es necesario traerlo en mi despensa y estuve comprando pues esta bolsita. También estuve comprando esta cajita de chocolate porque ya saben que tengo muchas ganas de chocolatito caliente. Entonces es similar como al chocolate abuelita, son tablillas de chocolate, déjenme se las enseño, vienen así, miren, en las bolsitas, son estas tablillas, vienen así como en bolsitas plateaditas, trae cuatro tablillas de chocolate y se me hicieron muy bien por el precio porque ya saben que el chocolate abuelita o el Ibarra está bien carito, entonces este se me hizo como bien. Además es un producto mexicano y eso fue lo que me encantó porque es chocolate Oaxaca, así literal se llama. Entonces, bueno, cada una de estas barritas alcanza para medio litro de leche. Entonces, bueno, pues está súper bien, amigas. Dos barritas por un litro de leche, pues está muy bien. Y pues sí, el precio me gustó que era chocolate mexicano, entonces bueno, pues estuve comprando esta por el antojo que traigo del chocolate. Estuve comprando dos bolsas de arroz de esta de la marca Camposanto. Esta marca ya la he usado, me gusta también cómo queda el arroz, sale muy bien y son de 900 gramos. De esta me estuve comprando dos, todavía tengo ahí arroz, gracias a Dios. Entonces, pues ya nada más porque no me quiero quedar a la mera hora de que diga, y ya se me acabó el arroz, ahora sí, no. Por eso estuve comprando otras dos bolsas, de arroz. También estuve comprando katsu, amigas. Me traje otra vez en botecito porque no encontré las bolsas para rellenar. Entonces dije, bueno, ya no teníamos, ya tiene como más o menos unos 15 días que nos quedamos sin katsu. Y pues a veces sí se antoja. Y a mí, las cosas que llevan katsu me encantan con esta catsup. De verdad que luego cuando vamos a comprar que la hamburguesa o la pizza o las papas a la francesa o así, yo llego a mi casa y le pongo de esta catsup porque si no siento que no le ponen catsup. De verdad, se los juro, esta catsup es mi favorita de favoritas. Entonces como ya no tenía, pues dije, sí me voy a llevar aunque sea un envase de este y ya después en el Aurreraco estaré comprando pues para rellenar, pero bueno, no podía faltar mi capa. También estuve comprando un paquete de servilletas. Estas trae 200 servilletas y pues estas las tengo que comprar, las tengo que tener porque se utilizan todos los días y también porque pues las utilizo para echarle las tortas a mi hijo. Entonces, pues ya me hacían falta, amigas, ya se me habían acabado y ya hacían falta las servilletas. Estuve comprando tres botellas de aceite de de la marca Radora, así se llama la marca esta. Esta marca está muy chistosa, nunca la había visto, pero quiero creer que es como algo de la marca Sarita, creo se llama.
Pero porque el envase es igual, es similar, nada más lo único que cambió fue la presentación. Siento yo, la verdad no sé. Pues es aceite comestible puro de soya y dice que trae vitamina E. Entonces de estos estuve comprando tres porque pues tampoco me gusta quedarme sin aceite. Luego ahí anda uno corriendo a las tienditas a comprar el aceite. Y pues ya saben que esto ahorita está súper caro en las tienditas, entonces sí conviene mejor ir a comprar pues las botellas de aceite para no quedarnos sin aceite. De estas me estuve agarrando tres botellas y cada una trae 800 mililitros. Otra cosa que compré nuevo, este sí nunca lo he probado a pesar de que yo uso siempre la acción, uso el clásico, el de toda la vida. Y ahorita vi que salió este nuevo, porque dice aquí nueva fórmula, que es 100% efectivo arrancagrasa, todo en uno y es poderoso en plástico. O sea que a los toppers, ya saben que cuando echamos la comida en los toppers para guardarlos en el refri, luego a veces se les queda mucho la grasita y este dice que es muy bueno para eso. También dice que limpia muy bien las superficies, limpia a profundidad y dice que remueve bacterias. Entonces, bueno, dije, es 1.1 litros y dije, siento que se me hace bien por el precio, entonces me lo voy a llevar para probarlo, para ver qué tal sale y pues si me gusta, pues ya lo estaré comprando. He estado buscando uno que recomendó mi amiga Carla, que es una acción rojo, que es como más fuerte para la grasa. Pero ¿qué creen, amigas? Que no lo he encontrado. Siento que ese producto solamente lo venden en Walmart. Porque ella dijo que había comprado ese producto en Walmart. Y yo voy a la Aurrerá y en el Aurrerá no lo encontré. Fui ahí a la tienda del 3B, tampoco lo encontré. Entonces no sé si en el Soriana o en algún otro lo encuentre, pero no lo he ido a buscar. Pues ahora sí que bien. El Walmart sí me queda un poquito lejos de aquí de mi casa. El Soriana también más o menos, pero pues a ver si próximamente estoy yendo como a esas tiendas que casi nunca voy a mirar. Estaré en algún día de estos estaré probando ir a comprar despensa a esas tiendas. Pero bueno, ahorita por lo mientras encontré este nuevo y me lo traje y dije, pues vamos a calarlo a ver qué tal sale. También estuve comprando atún del Tuni. Dice que este es atún, aleta amarilla, en hojuelas, en agua. Y aquí dice que es sin soya. Pues de este estuve comprando tres latas. Cada una me la dieron en $19.50. Entonces, pues nada más me traje tres, amigas. Esto nada más es como ya saben, una reserva ahí por si algún día me agarran las carreras en que no puedo hacer de comer. Pues rápido destapo unas latas de atún. O si no, también pues para hacer unas tortitas de papa, ¿por qué no? Ahí tengo papa y ya tengo aquí una idea que me acabo de dar para el menú de esta semana. Estaré haciendo yo creo unas tortitas de papa con atún. Y bueno, pues ya, me quedarán ahí dos latas más, ya saben, para las emergencias. También estuve comprando 4 litros de leche. A ver, no, sí, 4 litros de leche. Pensé que no traía litro, pero sí, es 1 litro. Estuve comprando de esta de la vaca blanca, es leche deslactosada, entonces bueno, estuve comprando alguna vez en algún video de Rafa Carvajal, creo si se llama así el señor, recomendó mucho esta leche, dijo que era parecida a la Santa Clara y aquí también ustedes me habían dejado en comentarios que probara productos nuevos de la tienda 3B y esta leche nunca la había comprado, nunca había tenido la oportunidad y alguna de ustedes ya me la había recomendado. Entonces esta vez me la quise traer, dije me la voy a llevar, ¿por qué no? Vamos a calarla y pues sí, me traje 4 litros, amigas, porque pues mis hijos a pesar de que ya están grandes, pues toman mucha leche. En la mañana con el cereal, en la noche que el vasito de leche o el cafecito con leche o el tecito con leche. Ellos parecen becerros, literal parecen becerros aquí en la casa, entonces pues sí toman bastante leche y me estuve pues ahora sí que comprando en la tienda del 3B 4 litros de leche de esta de la vaca blanca y ya les estaré diciendo qué tal me pareció. Yo digo que bueno, es leche, amigas, es leche. Entonces yo digo que va a salir muy bien.
También otra cosa que compré porque ya me urgía, amigas, ya me urgía, eran mis tintes. Y la verdad es que estos de ahí de la tienda del 3B me gustan mucho más estos que los que venden en el Neto. Estos me gustan mucho más, me gusta más cómo me deja el cabello, como que siento que estos me los maltratan mucho menos que el de la tienda del Neto. No recuerdo la verdad el nombre del otro tinte, pero estos son marca Suavicense. Y pues me los traje en color negro porque a mí me encanta pintarme mi cabello de negro. Y pues ustedes saben, muchas lo han visto, muchas lo notan, que tengo bastantes canas, amigas, a pesar de que tengo pues 33 años, me empezaron a salir como desde los 20. Y pues yo creo que es por genética, porque desde mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá, son muy, pero muy canosas. Entonces, pues claro, yo no podía ser la excepción. Y pues también me salen muchas canas, amigas. Entonces, por eso es que me gusta pintarme mi cabello. No lo hago como que una vez al mes o que tenga, que luego me sale la raíz y ya corro a pintármelo. La verdad es que no, tampoco me molesta que se me vean. Sí me las pinto porque a mí me gusta pintarme el cabello de color negro porque a veces no quiero que se vean. Pero tampoco es como que digo, si no me lo pinto, es como que todo el tiempo está estresada porque se me ven las canas. Pues la verdad es que no. Pero pues sí me gusta de vez en cuando pues darme esa arregladita y sentirme bien conmigo misma. Y por eso es que pues me pinto a veces el cabello. Entonces bueno, estuve comprando dos porque pues a pesar de que ahorita no lo traigo tan largo, pues sí tengo bastante cabello. Entonces con uno no me alcanza y pues prefiero comprar los dos. Si con uno me llegara a alcanzar, pues ya me queda el otro. Pero no, amigas, yo creo que lo más seguro es que sí me voy a estar poniendo los dos. O ya les estaré diciendo en un próximo video. Pero sí, estuve comprando esos dos tintes color negro. Otra cosa que estuve comprando, porque ahorita no he ido a comprar el cloro suelto, pues fue este cloro, amigas. Este cloro que lo vi ahí, dije, de una vez me lo voy a llevar, porque aparte ya se me va a acabar el cloro ahorita, y para lavar los trastes ya saben que yo lo ocupo, y dije, no voy a ir a comprar a la tiendita el cloro y voy a gastar más, dije, no, de una vez me lo llevo, además por el precio está muy bien, son 4 litros, entonces pues me va a alcanzar, esto sí me alcanza para un mes, amigas, si no es que pasadito del mes. O a lo mejor antes, dependiendo de cómo use el cloro, porque para lo que más lo uso es para lavar los trastes, lavar el baño y los pisos. Entonces, bueno, pues eso es para lo que más lo ocupo y a veces sí me lo gasto antes del mes, a veces sí me dura más del mes, dependiendo. Entonces, bueno, estuve comprando cloro de 4 litros de la marca... De esa marca, amigas. No me voy a meter en problemas. De esa marca. Y bueno, ese. Ya por último, amigas, estuve comprando este limpiador multiusos, ya saben, de aroma a lavanda. Este lo uso porque ya saben ustedes que lo uso junto con el vinagre. Yo sé que yo siempre les digo que compren el Fabuloso. La verdad no había Fabuloso. Lo destapé para oler el aroma y huele igualito al Fabuloso morado. Entonces dije, a lo mejor me va a servir. Y me estuve, también tiene 4 litros y por el precio, amigas, la verdad es que estaba súper bien el precio. Sentí yo que fue una barabara, literal barabara, porque pues me convenció y dije, me lo voy a llevar para calarlo. Ya he probado otros productos con este mismo aroma de lavanda, por ejemplo el de Aurrera. He calado uno que venden en el Neto y no me ha gustado cómo funciona con el vinagre. Pero este, amigas, yo lo olí y huele igualito, igualito, se los prometo, al Fabuloso morado. Entonces dije, posiblemente sí me va a servir, me va a funcionar. Esperemos que sí porque son 4 litros y si no, pues lo voy a estar utilizando de todas maneras porque pues ya lo compré, ¿verdad? Entonces esperemos que sí. Que si nos funcione, ya les estaré diciendo yo si sí me funcionó o si no. Pero yo digo que sí. Yo digo que sí, hay que tener fe, amigas. Hay que tener fe en que sí nos va a funcionar. Y bueno, amigas, pues esas fueron las compras en la tienda del 3B. Y pues ya les dije que me estuve gastando un total de 671.50 pesos.
Eso fue lo que estuve gastando en total en todas estas cosas. Yo la verdad es que siento que fueron muy buenas compras porque ya en estos tiempos, amigas, les juro que a veces... Ay, no puede ser. Voy a ver. Les estaba diciendo, amigas, antes de que se atravesara el motor de esa moto, que yo siento que son muy buenas compras porque en estos tiempos en los que estamos, a veces va uno con un presupuesto muy limitado y la verdad es que no nos alcanza ya a veces para nada. Mi recomendación que yo les doy es que siempre hagan una lista de cosas que hacen falta y cuando ustedes lleven un presupuesto, no sé, de 500, de 1000 pesos, primero enfóquense en comprar como los productos básicos, los productos que nunca deben de faltar en el hogar, que es el arroz, el papel, el frijol, el aceite, las lentejas, como esos productos que ocupamos siempre, que nos van a sacar de apuros, de que, pues sí, productos básicos, amigas. También, por ejemplo, no sé, para mí primero lo indispensable es eso, comprar frijol, aceite, arroz, sopas, lentejas, comprar jabón, comprar cloro, eso es como para mí lo básico, la leche. Entonces, ya después de que hayamos comprado todo eso, ahora sí ya podemos como ir comprando esas cosas que no hacen tanta falta en el hogar, como por ejemplo el chocolate. Para mí esas son cosas como que no son tan indispensables, ¿verdad? El chocolate, el cereal, el yogur. A lo mejor para mí no es tan indispensable, pero a lo mejor para otras personas sí. Entonces, no sé, eso es lo que yo hago para tratar de traerme pues una cantidad considerable de cosas con un bajo presupuesto. Como les digo, yo siento que yo hice buenas compras ahorita, no sé ustedes, déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios si fue así, o a lo mejor algunas van a decir, no, Sara, y te trajiste súper poquitas cosas y fue mucho dinero, no lo sé, déjenmelo saber en los comentarios ustedes qué opinan, ya saben que me encanta leerlas. Y bueno, amigas, pues hasta aquí voy a estar dejando este video, esperando que les haya gustado muchísimo a ustedes. Ya saben que todo lo que hago lo hago con mucho cariño para ustedes y también esperando en que les pueda ayudar en algo o motivarlas en algo. Muchísimas gracias por siempre estar aquí. De verdad que gracias por todo su apoyo. Ya saben que las quiero mucho, 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 mucho. Que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video. Bye.